Los taekwondoines de Yucatán participaron este fin de semana del clasificatorio estatal rumbo a las competencias del Nacional CONADE 2020. El gimnasio Socorro Cerón de la Unidad Deportiva Coculcán recibió durante dos jornadas a los artemarcialistas de las especialidades de combates o PUMCE. En esta última se tienen las mejores expectativas en la figura de Ana Sofía Alger, de 13 años, quien es fuerte candidata para repetir los metales dorados en las modalidades individual, duetos y tercias. Pues me siento más preparada del año pasado, con más confianza y obviamente con más técnica y presentación. Nada más mejorar las cosas que antes no me salían correctamente y ya sacarlo así al full. Para este año, Ana Sofía no competirá junto a su hermano Alec. Se ha decidido que en la modalidad de dueto haga pareja con José Adán Cervera, quien el año pasado integró el equipo de tercias que obtuvo la medalla dorada. Y comentaron que en este año han mejorado notablemente en la técnica y coordinación. Pues me parece muy bien porque ella ya es una atleta que ya tiene más experiencia. Entonces, tanto ella como yo, pues nos sentimos muy felices por poder clasificar y hacer pareja. Entonces, ya estaremos para la etapa regional y nos estaremos preparando aún más para así poder clasificar a lo que viene siendo los Juegos Deportivos CONADE. En esta fase estatal se tuvo la participación de 150 taekwondoines, clasificando a un tercio de ellos a la etapa regional, que se efectuará en Tabasco entre el 28 de febrero y el 1 de marzo. Con imágenes de Alejandro Zapata para Deportes Telesur, Rigel Campos.